Y aquí estamos, después de 3 sexenios de gobiernos populistas, tomando la rienda del Estado para hacer un gobierno con responsabilidad. Y eso duele. Duele sobre todo porque hay personas que tienen que cooperar para el desarrollo. Pero van a cooperar los que pueden hacerlo. No van a cooperar todos. Van a cooperar una parte que tiene la responsabilidad también de aportar para el desarrollo de Sonora. Ese es el camino. Y aunque ahorita estamos sufriendo, la responsabilidad siempre tiene el camino mejor. Le apostamos a la inteligencia de los sonorenses, a la capacidad de los sonorenses, a los resultados de nuestro gobierno, para que en el corto plazo esos resultados que estén transformando Sonora en todos los aspectos, en otros aspectos, porque en algunos vamos caminando muy bien. Ya tenemos el primer lugar en educación, en primaria, y el segundo en secundaria, y el primero en la prueba de enlace. Y tenemos otros desarrollos importantes también en crecimiento. Tenemos más de 95 mil empleos, y esos 95 mil empleos que se han generado en estos 3 años son más que los que se generaron en los últimos 2 sexenios de gobiernos priistas. Y bueno, les doy estos datos porque son los comentarios del momento, y quiero que ustedes lo sepan, que los tengan en la mano, por eso, porque el gobierno está actuando y está haciendo lo correcto. Yo también quiero hablarles del futuro. Tenemos como partido un futuro muy importante. Aquí en Guaymas, yo estoy seguro que lo vamos a recuperar. Y lo vamos a recuperar porque hemos hecho las cosas bien. Porque se ha invertido en Guaymas. El gobierno del Estado, el gobernador Guillermo Padrés, le ha invertido a Guaymas en estos 3 años de su gobierno. Y le seguirá invirtiendo. Y aunque por ahí nos buscan a los panistas rodadero, la sociedad siempre al final castiga a quien hace cacerías de brujas.